Tú puedes ser una Daisy Luna Medium. ¿Qué hay que si se me va, que se queda por allá, que Daisy va y la recoge, que la traje? Estoy sola. Sí. ¿Qué vienes a buscar? A ti. ¡Ey, Chuchi! Ay, faltó, ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que regresa sin ti. ¡Ah! Bueno. Buenas noches, sean todas bienvenidas y, por supuesto, bienvenidos. Esta noche vamos a tener un live muy interesante, un live que se ha venido cocinando poco a poco. Gracias, doña Luzma, por esa rosita. Gracias, Multivar, por esa rosita. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos, los motivamos para que compartan el live. Hay 9 compartidas. Esto es una experiencia interesante. ¿Quién quita? ¿Quién quita que a ustedes les guste hoy lo que se va a hacer y digan, yo quiero una regresión? Y el doctor Álvaro Montoya de pronto diga, bueno, vamos a hacer una promoción. Hola, mi hermosa Rosy, bienvenida a este live, un live de manicomio, un live que seguramente nos dejará grandes experiencias y conocimientos. Hola, Marcela Pechene, universitaria. Bienvenida. Recuerden que hay que dar tap tap para que el live se sostenga y se mantenga. Jessica, una regresión sirve para encontrar posibles respuestas a comportamientos, enfermedades, misterios que tengamos en el presente y los tengamos que resolver de una forma clínicamente terapéutica y psiquiátrica o psicológica. ¡Hola, Florecita! Ella es muy bella. Ahí está Daisy. ¡Hola, Daisy Luna! Que dijo por ahí en un comentario que si usted se quedaba en el más allá y no regresaba, ella iba. Entonces, mire que todo está apuntando a que esa película es una realidad. Daisy va por usted y a mí me toca ir detrás de Daisy espantándole los demonios. Esto ya se volvió. ¡Uy, Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Salude a Margotens con mucha ternura. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Eso! Rosy también nos saluda por acá. Gracias. Florecita. ¿Quién más nos llegó por acá? Aquí yo llegué a saludar a Tin, Criquitín. Bueno. Tengo calor. Bueno, ya le respondimos para qué sirve una regresión. Aparte que las regresiones también se hacen para saber quiénes fuimos en una vida pasada, si es que la tuvimos. Hola, Seiki, bienvenido o bienvenida. También se hace como para sanar ciertas cosas. La mente y el estado de conciencia. Gracias, Florecita, por esas florecitas. Doña Claudia, buenas noches. Oiga, hoy es un domingo tan importante. Termina tu idea. Se lo vuelven a uno como en el tiempo, ¿cierto? Para sanar ciertas cosas que usted ni siquiera sabía que tenía por sanar. O que ni siquiera usted pensaba que eso lo había marcado o lo había marcado de por vida. Hola, María Díaz. Miriam, buenas noches. Entonces se van más para atrás y más para atrás y una o dos vidas y ajá. Usted tiene, como todos los seres humanos, por ejemplo, yo tengo el vicio de la Coca-Cola, tomar y tomar gaseosa. Y eso, yo soy consciente, tiene una explicación. Y a través de las terapias de regresión dicen que se puede dejar algunos ciertos vicios hábitos. O ciertos hábitos. ¿A usted les gustaría decirle al doctor, vea, combata, encuéntreme eso y estírpelo desde por allá? Muy total, bien. Total. Es súper. Yo he ido a terapia de regresión y es súper, súper, dice Seiki. Claro, yo, María, pregunten. Yo he estado en algunas grabaciones de regresión y me parece supremamente interesante. Y la persona que viene hoy es profesional, trabaja desde hace mucho tiempo en terapias haciendo esto. Regresiones, ayudándole a las personas. ¿La persona es consciente o inconsciente? Yo me hice la misma pregunta ahorita.
Esa pregunta está muy buena para hacérsela al doctor, porque yo diría que es conscientemente inconsciente. Exacto, yo digo que entra exacto. Uno... Exacto. Exacto. Ah, bueno. Yo digo que uno entra que como en un estado... Yo digo que uno... ¡Ay, yo no iba a trabajar hoy! Oh. No, no, lo que pasa a es que... A mí me echaron ayer. Usted es muy biblia, usted... renegoció su contrato con extorsiones y todo. Hola, bella Tairi, bienvenida. Oye, digo que es un 50-50. Yo digo que uno debe estar como en un estado de conciencia extraño. ¿Por qué? Porque es que para usted llegar a regresar a vidas que ya pasaron, tiene que estar donde normalmente no está. Seiki, que dice haber tenido algunas sesiones y que es una cosa de locos, nos aporta. Uno es consciente, pero está en su cuento profundo, así me sentí yo. Buenas noches, acaba de llegar el doctor Álvaro. Entonces miedo. Vamos a tenerlo ahí unos 5 minuticos, donde quiero decirle y darle los agradecimientos a las personas que nos escriben, nos hablan, nos reservan consultas. Hoy nos han reservado consultas, amén por eso. Y alguien nos habló ahorita. ¿Usted escuchó esa nota de voz tan bonita? Yo puedo decir. Pues si no, a ver. Los tenemos soñando con nosotros. Una persona que soñó con nosotros sobre una actividad extraña. Que ella tiene. Extraña no. Ella tiene algo pendiente en su vida privada. No nos conocemos con ella y ella soñó con nosotros. Y ella dice, es tan raro, yo siento... la necesidad de que ustedes hagan una lectura para mí, pero cada que voy a tomar la decisión pasa algo, y eso nos pasa a muchos. Ay, acuérdese que tiempo al tiempo y las cosas son perfectas, el tiempo es perfecto. Seiki, claro, quédese para que apenas él se suba, lo claro. Siga, obvio. Pero por nosotros supuesto. Conocimos tan extrañamente a don Álvaro. ¿Sí o qué? No lo habían recomendado por ahí 2 veces y nunca nos contestaba. No, nunca hacíamos la acción. Ah, pasaba okay. Lo mismo. Uh-huh. Hey, tenemos que hablar con el dato de la regresión. Va, se nos olvidaba. Y el día que lo conocimos fue lo más extraño del mundo. Recuerden que ustedes se pueden unir al grupo de WhatsApp. Ahí la vamos a pasar chévere. Hacemos encuestas, hacemos algunas prácticas esotéricas, recomendaciones, algunas veces... regalamos consultas y lecturas ahí, damos números para la numerología. Entonces ahí está, ese es el número del grupo del WhatsApp, y también los invitamos para que se unan a nuestro canal rojo para que disfruten de los videos que nosotros hacemos. Y también, señora, alguien ahí arriba estaba diciendo, ay, yo todo el fin de semana he estado viendo sus videos. Ah, qué rico, muchas gracias, eso nos ayuda demasiado. La sola reproducción nos ayuda demasiado. Ustedes se pueden poner a hacer la comida y poner a reproducir nuestros videos, y eso nos ayuda demasiado. También ayúdenos a que crezca nuestra página de Facebook, que necesitamos que crezca rápido, rápido, rápido para poder interactuar más con ustedes. En el Instagram también, a partir de mañana lunes, comenzamos a hacer unos directos corticos de unos 20 minutos en nuestra página, como la ven ustedes ahí en la pantalla. Total. Hemos hablado mucho del tema del Blue y yo, y realmente... ¿Tienes miedo? ¿En, sí. En serio. Y recuerden la canalización... completa, ¿te acuerdas? Sí. Que está ahí. No hemos definido cómo la vamos a rifar. Ajá. Vamos a hacerle ya la invitación al doctor Álvaro para que comencemos, respondamos algunas preguntas, como la que nos acaba de hacer María. Es una pregunta bien importante. Hola, Paulita Camacho, qué rico verte por acá. Dios te bendiga, ojalá todo esté bien en tu vida. Todo marchando, 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 marchando. Viene en helicóptero. Don Álvaro nos escucha. Ay, ¿qué tal? ¿Ay, qué tal? Muy bien. ¿Ahí está el ruido? Muy bien. ¿No hay ruido? Sí, se oye un helicóptero. Ahí. Ya. Espera. Ahí.
Si de pronto hay algún ruido, por favor me dicen, yo cambio auriculares, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo están? Ok, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. Ya la gente por aquí pues, saludándolo, preguntando, haciendo unas preguntas muy interesantes. Y por supuesto, ahorita les vamos a dejar los datos para las personas interesadas. Entonces vamos a comenzar. Don Álvaro, ¿para qué sirve una regresión? Diga Álvaro. Ah, sí, Álvaro, ¿para qué sirve una regresión? Pregunta no te deje, no, primero, no te dejes regañar en vivo, listo. Bueno, bienvenidos, buenas noches. Yo soy Álvaro Montoya, yo soy terapeuta en hipnosis y regresiones. Terapias con las cuales se ayuda a sanar miedos, traumas, fobias, iras, ansiedades, tristezas y todas esas cosas que vamos guardando como en el alma, en nuestro campo energético, en el corazón. Una terapia dura aproximadamente entre una hora y media o dos horas y se hace tanto de manera presencial como de manera virtual. Así que a las personas que quieran hacer alguna pregunta, aquí estoy con todo gusto para darles una respuesta. María también pregunta que si la persona está en un estado consciente o inconsciente. Es un estado alterado de conciencia o un estado de superconciencia, como lo puedes llamar. Mira, te voy a poner el ejemplo para que la gente que está acá asomada también lo entienda. Estoy haciendo una terapia a una chica colombiana que está en Italia. Obviamente lo estoy haciendo de manera virtual. Llamábamos más o menos una hora y 20 minutos y ella misma me dice, estando recordando que estaba con unos guías espirituales en un plano de luz muy hermoso, me dice, Álvaro, ¿puedo hacer una pausa? Y yo, cuéntame, ¿qué pasó? Me dice, voy a hacer chichi. Claro, claro que sí, voy a contar hasta tres, vas a abrir los ojos, vas a hacer chichi y regresas. Como estaba recordando, como te dije, conectada en el plano espiritual con unos guías, unos maestros, y ella se sentía que tenía unas alas hermosas, ella me dice, Álvaro, pero es que me siento todavía con las alas. Yo, ve con las alas al baño y vuelve tranquila. Se sentaba, fue al baño, regresó a la cama, se sentó y seguimos haciendo pues la terapia ya de manera cómoda, sentada. Ella estaba acompañada de una amiga. Fue muy bonito. Entonces ahí les puedo contar la experiencia. El consultante o el paciente que llamamos tiene todo el control de lo que pueda suceder. Un saludo para Percrosita, Percrositarot. Dice, yo soy paciente de Álvaro y es hermoso todo lo que hace. Te quiero, Álvaro. Buenas noches, doña Danizul. Ella está en Argentina, wow. Sandra Mendoza, bienvenida. Ella es Fernanda Croce, es tarotista angelical y es muy buena canalizadora. Excelente, bienvenida por aquí en Los Petardos, cuando quiera que hablemos sobre tarot, para que las personas de nuestra comunidad tengan otra experiencia y otra visión y otro punto de vista desde este tipo de artes. Recuerden que compartir es bien importante para que el like se mantenga. Lo mismo dar el tap tap en la pantalla, dar tap tap es presionar la pantalla. Bueno, Álvaro, una pregunta. ¿Puede uno dejar ciertos hábitos con estas regresiones? Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, que lo si es por ti y para las personas que de pronto están acá sumadas y que de pronto tienen un hábito. No depende tampoco del terapeuta el que dejes el hábito. Hay que cambiar en el entorno al que tú estás teniendo ese hábito. El cigarrillo, el alcohol, sustancias alucinógenas. No es solo el terapeuta, hay que cambiar el entorno. Te puedes hacer una muy buena terapia con el mejor terapeuta del mundo, pero vas a volver al entorno donde tú estás contaminada con determinada adicción. Vas a continuar ahí y es voluntad, la mejor opción para cambiar una adicción es la voluntad, de manera terapéutica se te puede ayudar a caer en cuenta de que esta adicción te está haciendo daño, pero bueno, es cambiar tu entorno también. Antes de comenzar, Álvaro, ¿de qué tiempo datan las regresiones? ¿Cuándo se empezó a usar esta práctica? Nos lleva muchos años, incluso nos han tenido en estado hipnótico desde los principios de la existencia de la Tierra, cuando se ha manipulado tanto a nivel de las religiones, que no me gusta hablar de religiones porque es un tema muy delicado, ya que muchos somos muy fanáticos a determinada religión. Yo vengo por tradición de la religión católica, y nos amenazaban o nos hacían ver como un Dios castigador
a un Dios malo, que si tú no te portabas bien, te ibas a ir o al purgatorio o al infierno. Entonces, hemos sido manejados desde hace mucho tiempo por grupos religiosos y por administraciones a nivel de naciones. Pero también como terapeutas hay un gran maestro, Allan Kardec, que hay unos libros bastante interesantes. Espírita es como el maestro de nosotros a través de estos libros, que era un gran canalizador y maestro en cuestión de la conexión y comunicación con los seres desencarnados. Pero la regresión siempre ha existido, la han manejado. Acuérdense también que también en la parte de la iglesia, cuando había una persona sanadora que aliviaba con sus manos o con oración, y de pronto se daban cuenta los que manejaban la parte religiosa de la Inquisición, que la llamaban Santa Inquisición. Entonces tomaban a esta señora, supongamos que es la señora Daisy Luna Medium, que es una gran persona, que es maravillosa, que se puede conectar con seres desencarnados que no han podido avanzar hacia la luz. Se da cuenta en la Santa Inquisición, la toman a ella presa, la retienen, la amarran en un palo en el parque principal y la queman viva. Eso era lo que pasaba y lo hacían en nombre de Dios. Y lo llamaban Santa Inquisición. María pregunta, ¿lo que haces con la persona, si está acompañada, no pasa nada con la compañía? No, antes al contrario. Mira que a veces viene, alguien me llama, no la conozco, Álvaro, quiero una terapia, acordamos el día, la hora, viene aquí a mi casa, que es donde tengo mi espacio para hacerlo de manera presencial, y sorpresa, viene con la mamá. Bueno, me dijo que venía. A veces sí me preguntan, ¿puedo ir con mi pareja? ¿Puedo ir con mi hermana? ¿Puedo llevar un acompañante? Claro que sí, pero a veces es importante esa persona que traen, porque a través de la terapia se puede ayudar a sanar algo que tiene realmente el acompañante. Un saludo para usted, la gracias por conectarte. Efer pregunta, ¿hay efectos secundarios negativos luego de una terapia? No, la terapia es muy sanadora. Bueno, había visto la publicidad de ustedes ahí, que ay, que si se me va, que se queda por allá, que Daisy va y la recoge, que la trae. Bueno, no te vas a quedar por allá. Es ir a un estado de relajación profundo, donde vas a ir a recordar algo que te ha pasado, que te ha marcado y que actualmente no lo has podido sanar. Pongamos el ejemplo, hablándolo aquí de manera pública. Si te vas al momento, con el solo hecho de preguntarte, lo vas a recordar. ¿Recuerda el momento en que hiciste la primera comunión? El día de la primera comunión, estabas muy bonita, un vestido blanco, un cirio en la mano, una cantidad de niñas, te dieron regalos. Y fue un día muy especial, ¿verdad? Ahí estás en una regresión, ¿ves? ¿Recuerdas el día de tus 15? ¿Te lo celebraron? Bueno, no hubo fiesta o algo sencillo, una reunión familiar. No la dejaron. Así se empata con el baby shower. Bueno, pero si yo te pregunté si recuerdas los 15 de la manera más sencilla o más espectacular que hayas celebrado, ¿recuerdas tus 15? Sí. Bueno, así no hayas estrenado vestido, así no haya hecho una rumba, así no haya hecho una gran fiesta, solo una comida sencilla entre la familia, eso se recuerda. Ahí vamos a recordar ese evento, ves que ya te llega a tu mente. Entonces yo le voy a preguntar a tu mente que busque el origen de lo que actualmente te puede estar afectando. La idea es que haciéndote la terapia, déjate llevar con toda confianza, no sientas ningún temor, esto se hace con mucho amor y con todo respeto. Simplemente déjate llevar. Claro que sí, un saludo muy especial para Soy Judy. Efe pregunta directamente a Lisa. Lisa, ¿hay algo en específico que quieras sanar? Sí, claro, es que todos los seres humanos tenemos cicatrices de esta vida, obviamente, todos. Cicatrices en el alma, como dicen, ¿no? María pregunta, ¿dónde está ubicado? Yo estoy ubicado en Envigado, Antioquia. Estoy ubicado en el área metropolitana del Valle de la Aburrá, en Colombia. Muy bien, usted la pregunta. Qué pena, acabé de llegar. ¿Quién es Álvaro?
Mucho gusto, soy terapeuta Álvaro Montoya, terapeuta de hipnosis y regresión. Y vamos a hacer una terapia ahorita. Yo espero en el momento que ustedes me digan, depende cómo tengan coordinado el programa, para, bueno, tomar el nombre completo. Acá tengo mi cuaderno, les explico a las personas, tengo mi cuaderno donde anoto el nombre completo de la persona, que me dé los tips que le pedí que me diera. Y se lo pido a toda persona antes de hacerle una terapia, que trate de recordar, incluso en su niñez, algo que le haya afectado. Un abandono, un maltrato, una ausencia, una agresión, un abuso, un intento de abuso. Es importante para mí también si tiene sensaciones de presencia, de que siente o ve energías, o seres de luz, o entidades de baja vibración. Y la muerte de un pariente o familiar querido que le haya marcado bastante. Pati Ayala, buenas noches. Te pregunta, Lisa, ¿cómo se siente? Es raro, es una sensación extraña porque tengo como susto, pero me encantaría, y siempre lo he dicho, saber de mis vidas pasadas. A ver, Álvaro, ¿yo por qué recuerdo cosas de cuando tenía 2, 3 años? Qué maravilla, tienes una mente prodigiosa. A veces hay personas que no recuerdan ni cuando tenían 8 años, o no recuerdan cómo vivieron su primaria. Pero, o sea, recuerdan a partir de como de la adolescencia, determinada edad. Es que es muy curioso porque yo me acuerdo de cosas muy pequeña, de brazos. De hecho, mi mamá me mostró una foto hace un tiempo, tenía como un año, me estaba cargando un payaso y yo me acuerdo de ese día. Ah, qué bonito. Y no, bueno, ¿era un momento agradable o un momento desagradable? Yo me acuerdo que me pareció muy maluco porque me puse a llorar porque no quería que él me cargara. Sin embargo, me cargaron para la foto. Entonces, por eso me acuerdo. Algo pasó ahí. ¿Cuántos añitos? 2 añitos ahí. Tenía como un año. Bueno, pero tienes una buena capacidad de tener un buen recuerdo. Tienes una buena memoria, entonces debías de trabajar con eso. Tú puedes ser una Daisy Luna Medium. Tú también estás enfocada en esta parte, en el campo de la espiritualidad, ¿no? Es que me acuerdo, sí. Pero es que me acuerdo, pero a mí no me pregunte qué desayuné ayer, porque no me acuerdo. Pero sí te acuerdas quién es tu pareja. A largo plazo, sí. Claro. Haz como cosas a largo plazo, a cercano plazo. Jessica García dice, pensé que era una regresión para todos los que están en vivo. Esto no es masivo, esto no es grupal, esto es individual, es una experiencia individual, personal e intransferible. Wow, sí, la verdad que recuerda cosas que yo no, la felicito. Vamos a comenzar, tenemos programado, pues yo no sé, el doctor Álvaro, cómo funciona. Igual yo voy a hacer lo siguiente. Según como él nos vaya guiando, yo voy sacando tiempo porque voy a tener una cámara alterna y también voy a tener una grabadora de audio por si Lisa murmura y el micrófono no alcanza a capturar esas expresiones. Daisy Luna dice, tienes la primera cualidad, característica. Se nos olvida todo. Así es Daisy. Daisy le dice a uno, no me deje olvidar que le va a decir algo. Uno espera media hora, una hora y le dice, Daisy, ¿te acuerdas de qué? ¿O qué? ¿Yo qué le iba a decir? Yo que ella tenía es así. Que mandarle. Ay, no. Daisy Luna también dice, un abrazo, doctor Álvaro. Un placer ver esta actividad. Doctor Álvaro, es que me hacen confundir. Álvaro. Daisy Luna, un abrazo. Bueno, comencemos. Esta silla donde Lisa se encuentra es reclinable. ¿La vamos a hacer ahí? Sí, sí. Ok, bueno, pero primero, por favor, dame el nombre completo. Como les dije, acá tengo mi cuaderno, voy a anotar todo para tenerlo presente y luego procedemos a llevarla a un estado de relajación profunda. Solo basta con que se concentre ahora escuchando mi voz. Nombre completo.